Buenas, chorbitos y chorbitas, bienvenidos al nuevo streaming de Tell Me Why, esa serie que empezamos y solo duró un episodio porque el ordenador se puto moría, ¿vale? Creo que ya lo critico un poco diciendo que la mecánica de este juego me parecía un poco me parecía bastante más deficiente que la de Life is Strange. Me gustaba mucho más la temática de los viajes, el poder de los viajes temporales que el poder este de la telepatía entre gemelos, ¿sabes? No me entusiasmaba demasiado, pero bueno, ya que he recibido un premio en los Game Awards, vamos a darle una segunda oportunidad. Y aparte me he enterado de una cosa que yo no sabía. El poder de estos señores es recordar, ¿vale? Telepáticamente recuerdan cositas juntos, ¿ok? Pero claro, la memoria a veces falla. Por lo tanto, parece ser que hay varios finales y la historia va a cambiar bastante dependiendo de lo que recuerde. Porque en algunos momentos me van a dar opciones y elegir cuál es el recuerdo correcto, ¿de acuerdo? Y eso la puedo liar porque lo que yo recuerde igual no es verdad. Bueno, recordamos, somos dos hermanos que volvemos a casa después de estar mucho tiempo fuera del pueblo, ya que el señor este estuvo en un centro de menores, porque mató a la madre en defensa propia, ¿vale? Cuando era un niño. Y han vivido separados totalmente, ¿vale? Y ahora están volviendo a casa, creo que la quieren vender, la casa de la familia, porque no tenía más familiares. Bueno, creo que tenían un tío o una tía, que esta se quedó con la tía, no sé, no me acuerdo demasiado, pero vamos a continuar. Lo dejamos en el último día, acabamos de llegar a la casa familiar, ¿vale? Cantando a Xbox Live. Sincronizando datos. Vamos a ver primero los ajustes, que esté todo bien, todo bonito. Perfecto. Perfecto. Vale, no hay nada más de muy alto, ok. Pa, 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 audio, todo bien. Modo audífonos. Why not? Idioma y sus títulos. ¿El juego está en español? Voy a dejar los títulos por detrás. No recordaba que el juego estuviese en español. Cuando lo jugamos. Vamos a darle a continuar. Lo he dicho, Vale, por cierto, recordar que el juego este, ¿vale? Vamos a streamearlo por las mañanas. Va a ser un juego cenado. Voy a tomar un poco de tranques, ¿vale? Porque creo, lo he dicho, considero que es un juego es un poco lento, ¿vale? Y como ya voy a meterme en la parrilla principal, que le tengo bastante más ganas al Plague of Innocence. A Plague Tale o no sé qué, no me acuerdo. El de la plaga, ¿vale? Que buen juego para jugar en pleno 2020, ¿vale? Y como el de la plaga, tengo miedo de que también sea un juego un poco lento, no quiero tener en parrilla dos juegos lentos, ¿vale? Entonces este lo tengo como vamos opcional, ¿vale? Acabamos de entrar aquí, la casa está cerrada, no queremos tirar la puerta abajo, así que nos vamos a intentar colar por el sótano, ¿vale? Uy, la metáfora ahí, con el ave fénix detrás. ¿No hemos puesto las voces en español? Outside, but I can hear you in my head. Her voice, it's back. Holy shit. I don't suppose you remember how to get to the hatch. I think so. Dragons, straight ahead. Need to go left, I think. You were right. Nothing here. Of course I was.
Vamos a examinar. ¿Qué es esto? ¿Un duendecillo? Olimpiadas. Oye, no me meteré aquí debajo ni de coña. O las mierdas que... Bueno, no sé si estoy en Canadá o en Estados Unidos, pero con las mierdas que hay en Estados Unidos, un millón dragón. Que aquí me pueden parecer a tarántulas, viudas negras, serpientes de cascabel. Los goblins. ¿Voy a coger el peluche o...? Gracias. Can't say I ever expected to see you again. It's been a long time, buddy. Madre mía, esto tiene que tener de pulgas y de todo. Y lo dejas ahí tirado. Wow. Can't say I ever expected to see you again. It's been a long time, buddy. Ah, voltear, espera, que me da una pista por aquí. ¿Y por qué me dejas voltearlo? No entiendo. Me deja darle la vuelta, pero no sé muy bien el por qué. Como no sea en plan tutorial. Hostia, esperar que claro, que no tengo el chat puesto. Hola, Vine, ¿qué tal? Tell me what is nothing but a mistake. I wanted what we... ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? Vine, ¿cómo? A ver, hijos de vuestra madre. A ver. Audio. Vídeo. No. Y dime sus títulos. Español. Aplicar. Atrás. Dime sus títulos. Español. Atrás. ¿Vale? ¿Habéis visto todos que he puesto audio en español? La canción de los Backstreet Boys. Bueno, vamos a repetir esto rápido. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué sé que está en español? Acabo de pegar en la cabeza como un idiota. Espera. ¿Qué? ¿En dónde estás? Tai. Estoy afuera. Pero puedo escucharte en mi cabeza. Nuestra voz regresó. Maldición. Yo, supongo que no retragones. Justo enfrente. Hay que ir a la izquierda, creo. A ver, es español mexicano, pero bueno. Aquí no hay nada. Por supuesto que sí. Pero aceptable. Coge eso, por favor. Yo me hubiera llevado el oro. Ni en tus sueños. Vale, en la Q puedo leer las cositas. ¿Ves? Aquí hay dragones. No me da opción de correr. Ah, pues creo que voy a quitar los títulos. ¿O no? Que soy de estas personas a las que empiezo a hablar y luego no escucho. Wow. Nunca esperé que volvería a verte. Ha pasado mucho tiempo, amigo. No me acaban de convencer las voces, ¿eh? Lo siento. Madriguera de duendes, habitación del tesoro. Creo que lo dejamos por aquí el último día. Espera, ¿ese era nuestro tesoro? Es Vil Basura. ¿Podíamos... Vil Basura. Nuestra imaginación era muy poderosa. Rosa, siempre tenía que ser Rosa. Nuestro viejo papalote. Aunque creo que le cortaron las alas. ¿Papelote? ¿A la cometa le llaman papelote? Marianne se enfadó tanto por los platos robados, pero un duende nunca entrega su tesoro. Esa es la actitud, joder. Esa es la actitud. Piratas 100%. Pasando el tesoro. Derecho. Casi logro convencerme de que nuestra voz era tan solo otra fantasía infantil. Yo
Yo también. Pero tenemos una conexión de verdad. El loco cazador. ¿Por qué aún me da miedo decir su nombre? Era creación de Marianne. Inventaba esos personajes aterradores. Me parece curioso que no le llaman ni mamá, ni madre, ni nada. Le llaman el loco cazador. Ah, por aquí, ¿no? Espera. Para llevar 10 años abandonado o más, está bastante bien la casa, ¿no? ¿Estás bien? Viviré. Es bueno escuchar tu voz. Sí, pienso lo mismo. Oye, ¿entrarás o qué? Solo me preparo para hacerlo. Claro, porque la casa esta es de donde vine yo ese pequeño con la madre, que sabemos que era una maltratadora. Llegamos. No tengo claro si le traigo buenos o malos recuerdos. Estamos. ¿Y? ¿Cómo empezamos? Vemos con qué nos vamos a quedar, qué vamos a tirar y ver qué otra cosa... La de Alison está bastante bien, pero la de Tyler... Uf, la voz de Tyler, me cago en la puta, ¿eh? Uf, la voz de Tyler. Me está poniendo de muy mala hostia la voz de Tyler. De acuerdo, veamos. La repisa está rota, el tarro está roto, y por lo que veo la lavadora está rota. Para empezar, la secadora nunca funcionó. Reparación de máquinas, ok. Odiaba colgar la ropa mojada. Una vez me rehusé a cambiarme varias semanas para no tener que hacerlo. La madre que lo parió. Como buen otaku ahí. La habitación de Marianne. No entremos ahí hasta que sea absolutamente necesario. Yo tampoco. Teniendo gatera, me extraña que la casa no esté llena de mapaches, ¿eh? Bueno, supongo que nunca tuvimos tiempo para completar la colección. Esto salió de una de las máquinas de premios de la... ¡Uy! ¡Un koi! Sí. Newt Mint Flesh. 25 centavos en la bandeja y luego, magia, sale una calcomanía. La mejor mamá. ¿Crees que algún día creímos eso o solo tratábamos de hacerla feliz? Como sea, no era verdad. La mejor mamá patrocinada por los duendes locales. Bonito delantal. Cuerda, pegamento, cinta. La divina trinidad para reparar una casa. Marianne amaba tener algo que arreglar. ¿Ah? Pero no la parte en la que se rompió. Especialmente si nosotros lo hicimos. Lo sé. Solo digo que le gustaba salvar cosas rotas. Vale, vale, vale. Tengo que tener cuidado que tengo... hay opciones de diálogo que... temporales, ¿eh? Y si se me pasa el arroz, adiós. ¿Qué esperaba hacer con estos frascos? Nuestra ropa la negociaba por mermelada hecha en casa. Intentó de todo para cumplir su propósito. Bueno, no todo. ¿Por qué me deja de interactuar otra vez?
repararlo, me parece. Bueno, esto ya es para el piso de arriba, ¿no? Esta casa está mal hecha. O sea, este tabique me sobra. Esto había que moverlo para allí. Esta casa... Este tabique me sobra. No me gusta este tabique. Mal arquitecto. Este baño todavía huele a Marianne. Si lo tallamos bien, también nos haremos de eso. ¿Cómo que huele a Marianne? Pero si lleva 15 años vacía la casa. Olerá a polvo. Y a humedad. Jabón artesanal. 10 años y sigues aquí. Impresionante. Podrías decir eso de toda la casa. Mis cojones. Eso tiene más moco que yo que sé. ¿Qué haremos con todas sus joyas? Bueno, yo no las voy a utilizar. Que vayan al montón para donaciones. Wow. Ya se me habían olvidado sus extraños mejunjes. Y como siempre los probaba en nosotros. Nos veía como ratas. ¿Qué pensaría el pequeño Tyler si entrara ahora mismo y me viera? Vale, de aquí ya he mirado todo. El problema de estos juegos es que tengo que interactuar, buscar todas las cosas que interactuar, porque cualquier cosa puede ser una pista. Intenté enterrar este vestido en el patio trasero, pero Marianne me atrapó. Era un vestido bonito. Sí, bueno, los dos sabemos que bonito nunca fue lo mío. Vale, tenemos algo aquí. Nada. Éramos tan competitivos con quién medía más. Dios mío. Como me duele si todo. Cada vez que me intento rascar la nariz, mis tríceps. Sí, ninguna de esas cosas locas de estiramientos hizo la diferencia. ¿Qué es esto? Hay que quitar las máscaras extrañas si no queremos asustar a los compradores. Ah, ahora no quieres asustar a nadie con esas máscaras. Hey, me puse la máscara para fingir que soy un guerrero. Tú eres la que se asustó con ella. Cierto. No es que me haya dejado ponérmelas mucho tiempo. Mira, aquí hay fotos. Me parece extraño que no me deje interactuar con las fotos. No querrán verlas. ¿Esto es? Ella cuidaba cada centavo. ¡Ay, Dios mío! Es de esta de locos por los cupones. ¿Qué es esto? Hola, mamá. Lamentamos que el jarrón se haya roto. No sabíamos que te gustaba tanto. Debemos tener cuidado y no alocarnos en la habitación de la ventana. La próxima vez intentaremos usar buen juicio. Por favor, perdónanos por hacer cosas malas. Carita triste. Yo también lo siento. Debemos tener más cuidado. Estoy muy triste de que te hayamos hecho llorar tanto. Mejor deberíamos jugar afuera. Le diré a Oli que se nos ponga... Que no se ponga loca todo el tiempo. Ya no lo vamos a hacer, lo sentimos, carita triste. Por un jarrón. ¿Qué estás leyendo? Una carta que le escribimos. Para disculparnos por haber roto ese estúpido jarrón, ¿te acuerdas? Aburrir a tus hijos para que se comporten. Qué manera de educar. Viejos libros de texto. Tessa nos los dio, ¿cierto? Sí, ella pensaba que teníamos un don. Así era. Bueno, espera un momento. Pero no como creía. ¿Sabría que nos pasábamos las respuestas? Compartimos por diversión. Ambos las conocíamos todas. Pasa para allí. La estaba liando aquí. Hostia, esto para copiar en un examen era genial. Mientras no fuerais en la misma clase. Ajá. No recuerdo estos. Probablemente una de las obras maestras sin terminar de Marianne. Son dos. Tal vez éramos nosotros. De una forma extraña, eso solo tiene sentido para Marianne. Ay, Dios mío. Ah, socorro. Ahora tengo moquillos y no tengo clines cerca. Un montón de fotos. Tomaba demasiadas fotografías. Sí.
Como si tuviera que documentar cada segundo de nuestras vidas. Te puedes quedar con algunas, si quieres. No, gracias. Es decir, me gustan nuestras fotos, pero... Vale. No olvidaré que ella era quien sostenía la cámara. Wow. Me da tanta vergüenza. No éramos unos mini Da Vinci. Guardo todos los dibujos que alguna vez le hicimos. Creo que me quedaré con un par de estos. Siempre participaba en concursos de fotografía. Uy, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Momento de superpoderes? Intentaba salvar al planeta mucho antes de que Al Gore lo pusiera de moda. ¿Alguna vez Al Gore ha hecho algo bueno? Nah. Creo que ella tenía razón en una cosa. Pero no puedes culpar a nadie por no escuchar a la loca de Mary Ann Ronan. ¿Quién es Al Gore? No tenía idea de cuánto extraño el olor de la chimenea. Extraño las frías noches de invierno acurrucados aquí, con enormes tazas de chocolate caliente. Sí. Mary Ann estaba tan cansada que generalmente se dormía en el sillón. Ah, por eso era tan agradable. No por Mary Ann. Usábamos nuestra voz para no despertarla. Y pasábamos toda la noche despiertos contando historias, viendo cómo se consumía el fuego. Y Mary Ann ni se daba cuenta. ¿Y cómo activo mi poder? O sea, el brilli-brilli, entiendo que tengo que activar mi poder, pero ¿cómo lo activo? No me debo asociar de hablar con ella. Vale, no era una... A ver, controles. O sea... ¿Cómo activo mis superpoderes? Mover, ir despacio, tecla, salir, vínculo. ¿Espacio? Vale. Mamá, sobre lo de entrar al equipo de hockey. Mamá. Perdón, ¿qué? Ahora no. El próximo año. Pero me lo prometiste. Sigue quejándote y mi próximo año será entonces un nunca. ¿Me cortas el cabello? Tu cabello está bien. Pero lo quiero corto, muy corto. ¿Qué? Mira, estoy cansada y ocupada. Lo hablamos después. ¡Siempre dices eso! Que Mary Ann dijera que no a todo me ponía de mal humor. Esos últimos meses siempre estaba alterada. Sí, y completamente sorda a todo lo que le decía que necesitaba. Prácticamente a mí también siempre me decía que no. Es verdad, pero conmigo parecía personal. ¿Vale? Ok, aquí creo que ya lo tenemos todo en la planta baja, mirado. Y la habitación dijo que no quería entrar en la habitación de Mary Ann, así que planta de arriba. Ahora que me doy cuenta, ¿esto estaba siempre así o cuando pasó el incidente era Navidad? Porque ya he visto varias lucecitas y demás. Este es un astronauta. Qué maravilla. ¿De dónde vienes? Un cuento de dos espadas. Madre mía, ya empezamos con los cuentos de furros. Oye, ¿qué haces allá abajo? ¿Qué crees que estoy haciendo? Averiguo si vale la pena conservar algo del desastre de Mary Ann. ¿Algún avance? Creo que no. ¿Qué hay de ti? ¿Qué haces allá arriba? Ya sabes, solo planeando conquistar al mundo. Esa es una gran responsabilidad. No sé si puedas con eso, Ronan. ¡Qué poca fe!
Es hora de revisar nuestra habitación. Subiré en un segundo. Vale. Volvamos a revisar la habitación. Ahora esto. Esto es estar en casa. Mira. Joder, qué rápido ha subido la Virgen. Desde Siempre solitarios. ¿Qué? Casi no teníamos amigos. Nosotros mismos nos mandábamos correos. Hola, Allison y Oli. Escribimos desde el pasado. ¿Cómo es el futuro? Como sea. Juniao. Es genial. Yo creo que estamos en Alaska, ¿eh? Hay que me petar el pecho. Que puede ser porque el estudio este es francés. Tomamos el tranvía hasta arriba. Oli tenía miedo, mentirosa. Compramos algunos libros, pero mamá fue al restaurante en la noche y los olvidó. Rápido, esto se derretirá. ¿Me escuchas? Allison, te escucho. Haré que esto se mueva pronto. No quiero que nos atrape el loco cazador. Cambio. Pues genial. El loco cazador. Había muchas ballenas en el ferry. No, no había ninguna. Estaban en el agua, tonta. Bueno, aquí iba una postal para recordarles que somos increíbles, en especial yo. Allison y Oli. Oli, recordemos que es el Death Nading de Tyler. Este perro no estaba antes abajo. Mira, nuestro juego, Lucy Tranvía. Ese juego nunca tuvo ningún sentido. Eso no evitó que jugáramos todo el día. Tai, éramos niños. Solo necesitábamos rocas y plumas de aves. Oye, tú. Encontré a tu gemelo bajo la casa. Seguro ha estado mejor. No, no. Espera. Oye, tú. Encontré a tu gemelo bajo la casa. Igual si lo volteo encuentro una pista. ¿Y? Oh, este no era mío. Madre mía, el mío es el que está hecho una mierda abajo. Uy, espera. Que me daba opción de leer esto. 1. Decida quién va primero con piedra, papel o tijeras, usando la voz silenciosa. 2. Tira los dados y muévete al número que te tocó. 3. Paga a la señorita del tranvía para subir o bajar la montaña. 4. Toma el luje para deslizar hacia abajo de la montaña. ¿Qué coño es el luje? Si tiras un 1, puedes tirar de nuevo. Si tiras un 1 de nuevo, toma una carta de motor para subir a la montaña con un luje. Si tiras un 6, te conviertes en el loco cazador por 2 turnos, a salvo del vertedero. 8. Si tiras un 3, te conviertes en un oso por 3 turnos. No puedes usar el tranvía o luje en ninguna dirección. Pues tiene bastante sentido, joder. Ni tan mal. Cuando tienes el mismo libro. Ella traía a casa una enorme pila de libros. Creo que con esa sí nos hizo un favor. Puede ser que cambies de opinión cuando veas el catálogo de HBO. Ya veremos. ¿Y esta publicidad encubierta de HBO qué cojones? Algunos de nuestros juguetes viejos dan miedo. Poco golpes. Claro, que no tienen televisión. Este es como el de Toy Story 1, el pavo que hacía muñecos raros mezclando cosas. Mira qué encontré. ¿Qué? Nuestra más grande creación, el libro de los duendes. ¿En serio? Estuvo en el baúl todo el... Todas esas historias. Tenía ideas. El libro de los duendes. Marianne escribió muchas de ellas. ¿Qué sí. es esto? Es uno de los pocos momentos en donde la recuerdo en paz. Uf, aquí hay mucho texto, ¿eh? Vale, lo que veo son 300.000 cuentos. Madre mía de mi corazón. Adiós. ¿Dónde está? ¿Estás buscando algo en especial? Mi diario. ¡Ey, ves, tío! ¿Qué pasa, loco? Sí. Con la forma de ser de Marianne, tuve... ¡Felices fiestas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marianne... ¿Qué planeas? Sí, ese día... ¿Para estas vacaciones? Vale, hemos desbloqueado un recuerdo. ¡Ay, me duele todo, tío! Tiempo sin saber de ti.
Me duele todo. Un dato curioso e inútil. Tengo que concentrarme ahora en mi conexión. A ver, espera, desbloqueamos recuerdo. Voy pensando un dato curioso y inútil que contarte, ¿vale? ¡Mamá! 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 ¿En dónde está? ¿Qué hiciste con él? ¿Y ahora qué? No encuentro mi diario. Sé que lo robaste. ¡Devuélvemelo! Cariño, todo lo que hago es en beneficio tuyo. Lo leíste, ¿verdad? No tenías derecho de hacerlo. Tengo el derecho de hacer lo que sea para proteger a mi pequeña. ¡No soy tu pequeña! ¡Te odio! Siempre serás mi pequeña. Y no importa qué tanto me discutas, yo lucharé aún más para mantenerte a salvo. ¿Y por qué me ha robado el diario? No sé cómo es que nunca lo vi venir. Me lo dijo directo a la cara. Ella quería lastimarme para evitar mi transición. No había forma de que supieras que llegaría tan lejos. Quiero mi diario de vuelta. Me falta buscar en su habitación. A tomar por culo. Quiero mi puto diario. De acuerdo, pero ¿lo necesitas ya? Ese diario era importante para mí, Allison. Escribir lo que pensaba me hizo darme cuenta de quién soy. Bueno. Entonces vamos a buscarlo. Pues ves, cuando... Siempre lo estuvo. No tengo muchas... Pues luego lo hablamos por Discord y quedamos un día, joder. Que al final... Pero no me volviste a hablar nada sobre ese servidor ni nada. ¿Sabes? Si hay algo que concederle a Marianne, es que nos dejó explorar nuestro lado artístico. Hubieras visto la cara de Eddie cuando intenté repintar su auto. Sí. Seguro que el tío Eddie no apreciaba mucho el toque artístico. Prefiero que lo llames Comisario Brown si te vas a poner así. Comisario Brown. Adiós a mi sueño de ser una estrella de hockey. Ella pensaba que los deportes... Ah, cierto, que no teníamos familia y lo que pasó es que nos a mi hermana la adoptó el policía que investigó el caso. Adiós a mi sueño de ser una estrella de hockey. Ella pensaba que los deportes eran agresivos, competitivos y tenían mucho pensamiento en equipo. ¿Cómo me convenciste de dejarte colgar esto? Era mi película favorita en ese entonces. ¿Es una peli de coreanos? ¿Qué pachao? ¿Veis, tío? Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime. Tuve unos días así, la verdad. ¿Y eso, ves, tío? ¿Qué ha pasado? Ay, Dios mío, me duele la vida. Antes tengo que darte un dato curioso y inútil que no me estoy acordando. Dame otro recuerdo. Cuando el rey de hielo por fin atrapó a la bruja, se podía escuchar su frenética voz por todo el bosque. Por tu crueldad, estarás atada al lago para siempre. ¿Qué? No es cierto. Cállate, déjame terminar. Ya no vas a poder salir, ni siquiera cuando haya luna llena. La bruja de la luna quedó prisionera en el lago y ya nunca intentó volver a escapar. Y luego al título. ¿Qué piensas? Nada mal. Supongo que está bien, pero yo hubiera cambiado el final. ¿Qué? ¡Claro que no! El rey de hielo. Lo había olvidado por completo. Eso es porque era peligroso decir su nombre. Era demasiado poderoso. ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo que era peligroso decir su nombre? Que no hay nada. Esa foto está repetida. Vale, vamos a la habitación de Miriam. Ya puedo usar el emoji para decirle a Koi en directo que pidamos chinito.
Ya tienes el emoji oficial, ¿no? Para pedir chinito, Mike. Ahí. ¿Te acuerdas de esto? Por desgracia. ¿Qué es esto? Debes resolver mi acertijo para ganarte el derecho a entrar al santuario de la princesa. Nada que un buen empujón no solucione. Pues sí, podríamos forzar la entrada, pero sería divertido poder resolverlo por fin, ¿cierto? Tenemos definiciones muy diferentes de la palabra diversión. Estoy de acuerdo con Tyler. Si rompemos, tendremos que arreglarla para la venta, así que intentemos no hacerlo. ¿Tienes el libro de los duendes? Sí. ¡Ay, Dios mío! Que voy a tener que leer ese tostón para resolver esto. ¿Cómo lo había? ¡Madre de Dios! ¿Qué estás buscando? La imagen en la puerta. Me recordó una historia del libro. Una que escribió Marianne. Tienes mucho mejor memoria que yo. Bueno, el libro de los duendes fue mi creación. ¿Y eso ves? ¿Por qué no te puedes ir a curar a Barcelona? ¿Por el tema del COVID? Aquí está. La fiesta de la princesa. Solo léela. Creo que los símbolos podrían representar algo en la historia. Primero los fantasmas. Ahora rompecabezas. ¿Qué día más extraño? ¿Qué niña es más extraña? Touché. Vale. Puf, a ver. Porque Andalucía está cerrado y eso, pero bueno, a ver, dentro de poco supongo que la abrirán y podrás viajar. Aunque si encuentras curro antes de llegar, creo que es un motivo para ir. O sea, te van a permitir viajar, creo, no lo sé. Y tu abuela está enferma. Hostia, pero... ¿Pero es grave o...? Espero que se mejore, joder. Vale. Entiendo que va a ser el orden en que aparezcan los cuentos. Vale. La rana. El oso. La rana. El oso. ¿Y el castor? ¿Tenemos un castor? Voy a forzarla para que se abra. ¿Seguro? No tenemos ninguna prisa y luego habrá que arreglarla. Ay, venga, resolver el acertijo. Bueno, un intento más. ¿No? The Princess Party. Aquí un pelícano. Pues no sé. Pues probamos con pelícano. Es que paso de leerme todo el cuento este de mierda, ¿eh? Pelícano. Rana. Castor. ¿Seguro te vas a rendir? Tal vez si pensamos juntos. Madre mía, qué coñazo. Sí, podría intentarlo de nuevo. Pues piensa, porque no estás haciendo nada, chica. Joder, es que me va a hacer leer la mierda esta, terrible. Hostia, ¿qué dices, Benz? Ya, normal, entiendo. Pues nada, Benz, tío, mucho ánimo, joder, y espero que se mejore. Uy,
que leer todo este tochón de los cojones. No me van a dar opción a no leérmelo. Bien, sé que voy haciendo el tolay. Gracias, Mine. Gracias, Mine, por los ánimos, ¿eh? Ah, que me puedo... Así puedo hacer un cambio rápido. A ver si leo... ¿Y si leo este? A ver, Q. Q. La fiesta de la princesa. Había una vez un antiguo disco de bosque, una princesa melancólica porque era el primer... Ibiribiribibi. Papá, 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 papá. ¿Cómo te odio? Pues es que me está dando... ¿Algo de abrir una puerta, quizás? La princesa y los dos ladrones. Hoy prueba rana, rana, oso y ganso. ¿Por qué? ¿Seguro te vas a rendir? Tal vez si pensamos juntos. Tal vez si pensamos juntos. Pero no me estás ayudando. Sí, podría intentarlo de nuevo. No ha funcionado, Mine. Sí, el orden de aparición ya lo he intentado. Me voy a tomar por culo. No quiero romperla. Dale. Tell me why. Vaya puzzle de mierda. Tell me why. Puzzle puerta. Mira, ya me lo recomienda Google. Alceos y pelícano. Existe otra opción más fácil, pero perderás unos logros del juego. Inténtalo un par de veces hasta que Alison diga que puede resolverlo por ti. Simplemente dile que sí, lo puede resolver automáticamente. A tomar por culo. Alce, oso, no sé por qué, pero venga, va. ¿Pero qué clase de mecanismo mágico tiene esta puerta? Y boom, entramos. Ah, pero la casa tiene electricidad. Así que a María en la parte de la fotografía le gustaba dibujar cuadros, ¿no? Después de tantos años, esperaba que esto se sintiera más... más como... una victoria. Pues habla por ti. Yo resolví el acertijo. ¿Por qué siento que no me dejarás olvidar eso? ¿Y ahora por qué se apaga mágicamente? ¿Dónde crees que deberíamos buscar? No lo sé. ¿En qué lugar guardaría los pensamientos de alguien más? ¿Directo a la basura? No, apuesto a que podríamos venderlo en internet. Es verdad. Podríamos vendérselo al que colecciona pinturas del payaso John Wayne Gacy. Si el cuadro no está tan mal, joder, para la habitación de un niño. Intenté leer este, pero nunca pude descubrir el orden de los capítulos. ¿No se volvió loco el autor o algo así? Con razón a Marianne le gustaba. ¿What? ¿Cómo? ¿Este libro existe de verdad? Las lecciones de costura eran las peores. Ella hacía toda nuestra ropa. Sí que necesitaba nuestra ayuda. Y estoy feliz de poder arreglar una costura.
Otessa y ella eran mejores amigas, hasta que de pronto ya no. ¿Qué pasaría? Otessa se cansó de los modos de Marianne o Marianne se cansó de los juicios de Otessa. ¿Pero eran amigas o amigas? Tampoco hemos visto más fotos de ellas. Aquí está. Lo sabía. Lo sabía. Encontramos diario. ¿Crees lo sabía, que... carajo. Por supuesto. Era demasiado curiosa. What? Tiene un folleto de campamentos cristianos y tiene otro de transgénero. Tyler. Tyler. ¿Qué? Mira. ¿Cómo criar a tu hijo transgénero? ¿Dónde encontraste eso? Estaba en su escritorio con sus papeles. ¿En serio? ¿Te estás burlando de mí? Mira, tenemos que ser prudentes y no pensar esto de más. Pero esto no tiene sentido. Estaba enojada, ¿cierto? Estaba enojada porque me corté el cabello. Me atacó porque me corté el cabello. Estaba enojada y entonces te atacó. Los dos lo vimos. ¿Y qué es esta porquería? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Tyler, ven aquí. Es un poco raro. O sea, si lo sabía y lo estaba estudiando, ¿por qué intentó matarlo de un escopetazo cuando se cortó el pelo? Cuando por fin algunas cosas tienen sentido. Bueno, ese fue nuestro primer error. Pensar que el mundo tenía sentido. Diez años en la tumba y sigue encontrando nuevas formas de hacernos enojar. Sí. Creo que necesito tomar aire. Espera, Tyler, que había un recuerdo para desbloquear. Tyler, el recuerdo, Tyler. Pensé que el recuerdo me diría dónde estaba el diario, fuck. ¿Estás completamente segura? Flashback. Sí, hazlo. Ah, fue... Allison le cortó el pelo. Aquí vamos. Madre de Dios. ¿Ya no hay nada? Sí. Se ve increíble. ¿En serio? Sí. Ya quiero enseñarle a mamá. Ha estado muy triste últimamente. Más que triste. Ha estado de miedo. Pero hoy no. Fue casi como una fiesta. Gracias, Allison. No tienes que agradecerme. Eres mi hermana. Me siento más como tu hermano. Hermano, hermana, nos cuidamos entre nosotros. Pero estoy bastante segura de que te acabo de hacer un corte de cabello terrible. Ya te digo yo que sí.
¿Mamá? ¿Mamá? A mí me huele que la madre tenía una depresión de caballo bastante importante. El cobertizo. Una depresión de caballo o algo más chungo todavía. Mamá. No, no. No, 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 no. Esto está mal. Todo está mal. Detente, espera. ¿Coño? ¿What? O sea, ya estaba cargando la escopeta antes de que le enseña, de que Tyler le enseñara el pelo. Qué alegría que encontramos tu diario. Yo también. Supongo que ella intentaba saber más de ti. Sí, bueno, debió preguntármelo. No era un maldito. Sí, es lo que dije que al principio. Hay una mecánica en este coso que, claro, te vas a encontrar con recuerdos, pero claro, son recuerdos. Y va a haber momentos en que vas a tener dos recuerdos y vas a tener que decir cuál de los dos es el correcto. Y depende de eso, va a cambiar la historia. ¿En cuanto al libro? ¿Cómo criar a tu hijo transgénero? ¿Sabes lo extraño que eran estos libros en 2005? ¿Acaso estaba buscando la forma de apoyarme? Quizá. Pero no lo estaba intentando. Ella nunca... No tiene sentido, lo sé. Que te cortaras el cabello fue lo que la provocó, ¿cierto? Allison, leyó mi diario. Ya lo sabía. No fue mi cabello. ¿Y si nos equivocamos sobre eso? Maldición. ¿Tú crees que ella lo leyó? Es posible que nunca lo haya abierto siquiera. Y que las cosas sean como siempre pensamos que eran. Pero si lo hizo, y no lo son... Cielos, Tyler, seguro, nos pudimos equivocar. ¿Pero de qué nos sirve preguntarnos eso ahora? ¿Quieres decir, además de no tener que vivir pensando que mi mamá me intentó matar por ser quien soy? Tyler, sé que quieres que haya algo por encontrar. Algo que le dé sentido a todo. Pero estaba inestable. ¿Así que es todo? Estaba loca y... no hay nada más que decir. Creo que estaríamos mejor si intentamos dejarlo atrás. ¿Por qué no hablamos con algunas personas que la conocieron? Ver si ese libro tiene sentido para alguien. Las personas no quieren hablar sobre Mary Ann. Pretenden que esa noche nunca pasó. Quizá Tessa tenga la respuesta. La amiga, vale. Me gusta, como he pensado. ¿Qué hay de Tessa? ¿Era la amiga más cercana de Mary Ann? Hay que ir a preguntarle. Claro. Pero te advierto que es especialmente sensible con ese tema. Tal vez ella hable conmigo. Yo era su favorito siempre. Yo diría que eras. Pero... Hasta que te cargaste a su mejor amiga, ¿sabes? Por cosas para las reparaciones. Genial. Dos gaviotas, un trozo rancio de pan. No sé si me gusta esa analogía. Escucha, yo sé que no quieres seguir hablando de esto. Pero es claro que no vas a estar satisfecho hasta que lo hagamos. Así que hablemos. Has estado mal todo el día. ¿Hay algo más que te esté pasando? No, nada. Mira qué planos de cámara, chaval. Para Hollywood voy. Ojalá estuviéramos en sintonía. Ahora. Yo pensé que estábamos en sintonía. Vender este lugar rápido y seguir adelante. Mira, ya te expliqué por qué esto es importante para mí. ¿Por qué sigues con esa actitud?
Es solo que con la forma en la que evitaste este lugar durante los últimos 3 años, pensé que no querrías pasar ningún tiempo extra aquí. Ah. Así que de eso se trata. Tal vez un poco, sí. Es solo que te graduaste hace 3 años. Y esta es la primera vez que nos hemos visto en persona. No, es no está listo para volver. Verte. Es solo... Algo oculta a la hermana, ¿verdad? Puede ser el motivo también este que esté... Esté cabreada conmigo. La graduación de Firewith. Quería hornearte un pastel raro y tomar fotos incómodas y falsas. Lo sé. Pero me dejaste fuera. Lo único que obtuve fue que me evitaras y no me respondieras. Mira, yo no quería ver a nadie. Acababa de comenzar con la testosterona y... ¡Oh, cielos! Tenía el acné más horrible. Mis emociones estaban desatadas y los olores... Allison, los olores. Los hombres huelen mal. Lo sé. Necesitaba... ¿What the fuck? Oye. Pedirle a alguien más que lo intentara. ¿Eso tiene sentido? Sí. Sí, tiene sentido. ¿Pero qué cojones? Entonces, ¿tenemos un plan? Sí. Preguntamos por ahí sobre Marianne, pero seguimos con nuestros planes de reparación. Si eso necesitas, está bien. Hecho. El diario de Oli. Tuche. Hace mucho que no escuchaba ese nombre. ¿Yo era la única que te llamaba así? De hecho, no. Lo usé en Firewind por un tiempo, hasta que me decidí por Tyler. A la mayoría no le importó mucho el cambio, aunque no a todos. ¿Qué quieres decir? Tenía un aprendiz que se negaba a llamarme Tyler. No quería mi ayuda. No quería la ayuda de nadie. Lo siento. Por cierto, a mí me gusta el nombre de Tyler. Gracias. Estas son cosas de diccionario y ya están. El diccionario del diario. No me puedo ir, así que tenemos que interactuar con cosas. Cierra los ojos. Casi puedes olvidar que de los Crossing está a unos kilómetros. Seguro que Marianne lo intentó. No la culpo. Más tarde iremos a Delos por cosas. ¿Listo para eso? Sí, pero en verdad estaba disfrutando el día sin patanes. Solo un poco más y todos los días serán así. Eso podría ser pedir demasiado. No es una mala vista, ¿eh? Olvidé lo hermoso que es. ¿Recuerdas esa vez que intentamos cruzar el lago congelado? Ay, sí. ¿Cómo olvidarlo? Marianne nos regañó durante 1 hora. Bueno, por lo menos tenía razón. Fue realmente peligroso. Si hubiera peligroso, la verdad. No más duendes. Crecimos en este lago. Ya identificamos el hielo delgado. Me gustaría terminar en un lugar como este. Solo que no aquí. ¿Cómo? ¿En un lugar con más árboles que gente? Exacto. Solo planéalo un poco más de lo que lo hizo Marianne. Podría ser guardabosques. Ella tenía un plan. Creo que Marianne tuvo un plan en algún punto. Tenía todo ese equipo de supervivencia. Un generador casi funcional. Creo que iba improvisando conforme avanzaba. Tal vez. Pero tal vez solo era así al final. Cuando se volvió loca. Al menos el glaciar sigue aquí. Te hace preguntarte qué clase de historias podría contar. ¿Qué coño? ¿Vivimos al lado de un glaciar? Si pudiera hablar. ¿Recuerdas la cueva de hielo? ¿La madriguera del viejo oso? Esa misma. Pudo haber sido una base secreta perfecta, si la hubiéramos encontrado de nuevo. ¿Sabías que fui a buscarla hace algunos años? ¿En serio? No puede ser. ¿Y luego? La encontramos, pero la entrada había colapsado. Ah, qué pena. Espera, ¿está casada? Lindo anillo. ¿Te lo dio tu novio? ¿Mi novio? Ya te dije que no estoy con nadie en este momento. No me molestes. ¿Por qué se me hace conocido? Fue un regalo de Eddie. Mandó a hacer los dos al mismo tiempo. ¿Los dos? Oh, espera. Sí. Este anillo supuestamente está ligado a quien te lo dio, de forma espiritual. ¿Crees en esas cosas?
en que pudiéramos estar ligados de alguna otra forma metafísica, aparte de poder compartir pensamientos y recuerdos? Ya te entendí. Bueno, sí, creo que gracias unas cosas, tío. Hablamos telepáticamente, ¿sabes? Sí, lo siento. Estas vistas, suelo perderme en ellas. Adelante, ahora te alcanzo. Necesito responder a un mensaje. Ah, mi hermana, la popular. Parece que hay un intruso. ¿Qué carajos? Tienes 5 segundos para convencerme de no defender mi propiedad. ¿Tu propiedad? 5, 4. Soy Tyler. No conozco a ningún Tyler. 3, 2. ¿Sam? ¿Ali? ¿Qué haces aquí, niña? Esta es nuestra casa. ¿Acaso te hablé a ti? Sam, baja el arma. Es Tyler, mi hermano. ¿Es tu hermano? Oh, carajo. Oh, escuché hablar sobre eso, pero nunca... ¡Demonios! Pareces un hombre de verdad. Tú también, Sam. ¿Sabes a qué me refiero? Solo no sabía que podían hacer que una mujer se pareciera tanto a un hombre. Madre de Dios. Ay. Debería responderle a este. Pero teniendo en cuenta que me acaba de apuntar con una escopeta hace 5 minutos. Hace 5 segundos. Ya sabes. Solo intento ser yo. Simplemente es quien soy. Bueno, ya había visto a un par de travestis salir en la televisión, pero... Joder. Joder. Sam, madre mía. Así no se dice. ¿Qué cosa? ¿Travesti? Sí. Es transgénero. Un hombre transgénero. Ah, lo siento. Es difícil mantenerse actualizado aquí en Delos Crossing. El mundo solo está avanzando sin nosotros. Está bien. Solo cambiemos de tema. Está bien por mí, Tyler. Gracias, Sam. Y espera, ¿cómo que es su propiedad? ¿Y exactamente qué haces aquí? Ah, bueno. Como que he estado cuidando este lugar para ustedes. Arreglé el techo, revisé las tuberías, esas cosas. Gracias, Sam. Ah, sí, sí, sí. No es nada, yo solo... Tu mamá era una mujer muy especial. Se merecía algo mejor que... Ya sabes, lo que le tocó. ¿Acaso momento incómodo ayudar a Marianne con reparaciones y proyectos? Ah, sí. Como vi que su mamá nunca tenía un hombre cerca, quise ayudarla a mantener este lugar en pie. Qué anticuado eres. Gracias. Supongo que aún planean vender este lugar. Sí, es el plan. Y, por cierto, necesitamos tus llaves. Ya que al parecer cambiaste las cerraduras. Ah, sí, por supuesto. Pero... ¿vender la casa de su madre? ¿Están seguros? Bien o mal. Es lo único que les queda. No es todo. Voy a mantener la calma y no voy a intentar no mandarla a la mierda. Tyler. ¿Qué? Lo que Tyler quiere decir es que ambos necesitamos un nuevo comienzo. Por supuesto. Este lugar debe estar lleno de malos recuerdos. Pero también debe haber algunos buenos. Está borracho, deberíamos irnos. Mantén presionado para hablar utilizando tu voz. Esperad. Deberíamos irnos.
¿Crees que sea todo lo que podemos sacarle? Ah, la voz es para hablar con ella. Creo que podría hacerle más preguntas. Ok. Vale, vale, vale. Esta mecánica es nueva. ¿Qué tan bien la conocías? No tan bien como pensaba. Cuando escuché lo que pasó esa noche... Ay, madre. Pensé que la gente me mentía. En serio te sorprendió, ¿verdad? Más que ninguna otra cosa. Otros dicen que lo veían venir. Yo no. ¿Le ayudaste con su puerta? ¿Su puerta? El acertijo, en la puerta de su cuarto. Ah, sí. Ustedes se la pasaban entrando y no le daban privacidad. ¿Lo resolvieron? Sí. Más vale tarde que nunca, supongo. Yo nunca, nunca lo resolví. No es que quisiera, pero es que... es que... Creo que ya conocen los secretos de su madre. Bueno, tal vez nos falten uno o dos. Vale, está todo hecho. Está borracho. Ali, ¿me escuchas? Ty, no podemos hacer esto mientras hablamos con alguien. Pero esto no tiene caso. Está borracho. Siempre está borracho. Tal vez le den ganas de hablar. Ay, por favor. La gente cree que somos bastante raros. ¿Todo bien con ustedes dos? Sí. No. Bueno. Está bien. Venga, vamos a darle, deberíamos irnos ya. ¿Crees que sea todo? ¿Y por qué necesitaba entrar en su cuarto? ¿Tú por qué crees, Mike? Este señor tiene pinta de robar bragas que flipas. Está demasiado borracho para ser de ayuda. Entonces le diré que... Imagino el señor en plan silencio, momento incómodo. Bueno, tenemos que ir a comprar provisiones y el tío Eddie nos está esperando, así que... Cierto, sí, por supuesto. Ya, ya váyanse. Sam, todos nos tenemos que ir. Claro, por supuesto, sí, tengo mucho que hacer, yo... Hay muchos pendientes en la lista de Sam. No, no se estaba dando por... Esperar a Brown, ¿sabes? No se estaba dando por enterado, ¿eh? Cuidar de este lugar. De pírate de mi puta casa. Lo hice con gusto. Yo... No duden en buscarme si necesitan algo. Lo que sea. ¿Oyeron? ¿Sam? ¿Sí? Sam, ¿eh? ¿Las llaves? Oh, sí, claro, claro, son suyas. Este lugar fue muy importante para su mamá. Se sintió como si fuera una parte de ella y es como si una parte de ella todavía estuviera viva. Ojalá la casa no se convierta en una psicópata asesina que nos mate mientras dormimos, ¿verdad? Uf. Sí. Bueno, tienen que cuidarse mucho. Los dos. Este estaba enchuchadísimo con nuestra madre. Hostia, qué chulo el sofá, mira, con un grabado de un oso. Bueno. En serio tenemos mucho que hacer. Ok, tú sigue. Voy detrás de ti. Eso, tú sigue que yo quiero explorar la habitación de madre antes de irme. Aunque bueno, entiendo que si no me la dejo explorarla, es que no hay nada importante. No me va a dejar explorar, la verdad. No me va a dejar explorar.
Me he quedado sin saber de qué coño era el recuerdo que había allí. Es una iglesia, es como muy rusa, ¿no? Madre mía, ya ten el moderno del pueblo. Espera, ¿no? ¿Es un for? ¿Listo? ¿Es un F-Hor? Estoy listo para hablar con Tessa. Ah, pero no íbamos al superior, ya vamos directos a hablar con Tessa. Día intensito, ¿eh? Solo intenta tener presente que tu recuerdo de ella es de hace 10 años. Sí, bueno, no lo sería si ella me hubiera buscado cuando estaba en Firewind, cosa que no hizo. Pero no decías que no que te quería ver nadie, cabrón. Supongo que no querías ver a nadie. Ah, que ahora soy Allison. This is Michael. Michael. Oye, tú. Hola. No es Michael. Sí, estamos aquí como clientes. Tyler, te presento a Michael. Mi molesto compañero de trabajo del que te estaba hablando. Estuve ahí cuando probaste el vodka de malvavisco y las bebidas con vino y solo conseguí que me llamaras molesto compañero de trabajo. Grosera. No te preocupes, me ha contado grosera. Lo miserable que sería en este pueblo sin ti. Me alegra conocerte al fin. Todo el tiempo hablamos de Tyler, así que siento que ya te conozco. Así que estás aquí para llevarte algunas cosas para la casa, ¿eh? Sí, decidimos que sería más fácil si nos quedábamos aquí. ¿Qué hace Tyler? ¡Tyler! No podemos salir de ahí. Hey, estoy a favor de la eficiencia. Sí, quería dar un martillazo al Michael. ¿De qué hablan? Michael también se mudará a Juno. Estábamos pensando en vivir juntos. Oh, ¿está bien? ¡Ay! ¿Estás dudando? ¿Será mejor que no te eches para atrás? Lo único que a veces me ayuda a levantarme todos los días es marcar un día más en el calendario. Ah, no te preocupes, no lo hará. Venderemos la casa y ustedes se podrán mudar. ¿También podría haber lugar para ti? Seguro. Mientras más Ronan sean, mejor. Estoy estudiando para chef, así que ya sabes que soy bueno para la comida. Y solo ronco en temporada de alergias y de béisbol. ¿Cómo podría negarme a eso? ¿Estás bien? Estoy muerto. Me desperté a las 4 para pescar antes de trabajar. Ha sido un día largo. Oh, ¿te gusta pescar? Sí. Existe un lugar que se llama el Agujero de los Buitres. Voy 2 días a la semana. Está como a 1 hora, pero es muy tranquilo. Especialmente temprano. No es cierto. Yo iba ahí todo el tiempo. ¿En serio? Sí. Bueno, si algún día quieres ir, avísame. No me molestaría. Genial. La mayoría son muy envidiosos con sus lugares para pescar. Ay, ¿cómo ha ido la voz de Tyler? Haciéndose amigos de la forma más aburrida que es matando a un animal. Está celosa porque no podría pescar nada. Ni siquiera echando... Es que matar a un animal une mucho. Olvídenlo. Tyler, será tú tranquila aquí. Hacer las compras. Sí, estaré aquí si necesitan algo. Madre mía, a ver. El próximo alcalde de Delos Crossing. ¿Tom Becky? Sí. ¿En serio te sorprende tanto? Es dueño de la única tienda en Delos Crossing y... ¡Uy, un muñeco de nieve! Espera. Supongo. Nunca me pareció que tuviera... Espera, ¿recuerdo? ¡Quiero ese tocino crujiente! ¡Y fideos y rollos primavera! ¿Podemos llevarnos el pastel para el postre? Calma, calma, mis hambrientos duendes. Tenemos que dejar comida para los otros clientes. La tía Tessa dijo que podíamos tomar lo que quisiéramos. Y a Tessa. Qué extraño la comida de Tessa. Sigue preparando esos... ¿Cómo se llamaban? ¿Rollitos de plátano frito? ¿Turón? Sí. No, sé que los preparaba especiales para nosotros. Turón, rollito de plátano. Ey, siento algo aquí. Ven a verlo. ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Qué hay una barca aquí?
Ah, vale. Ah, que si me alejo de la zona ya no lo veo. Oye, Oli. Mira, soy la reina de este reino. ¿Sí? Porque es un castillo. Te vas a caer, estúpida. Estúpida. No puedo creer que no te hayas reído. Fue muy gracioso. No tan divertido como tus berrinches cuando no me río de tus bromas. Provocarte era mi actividad favorita. Venga, va. Ya me he recordado bastante. Bastante y bastante inútil, la verdad. Hostia, me acaba de petar el pecho, ¿eh? ¿Entramos o nos quedamos aquí hasta convertirnos en paletas de hielo humanas? ¡Ulala! Puertas automáticas. Hola, señorita Ronan. ¿Se te olvidó algo en la oficina? No, solo compré algunas cosas. ¿Recuerdas a mi hermano Tyler? ¿Tu hermano? ¡Oh! ¡Cierto, Tyler! ¡Oh, qué linda sorpresa! ¿Allison no te dijo que yo estaría hoy aquí? Sí, creo que sí. Solo que no esperaba ver a un joven tan elegante. Bueno, sí me bañé esta mañana. ¿Acabas de regresar al pueblo? Ay, la madre, me cago en la puta. Más o menos. Estamos trabajando en la vieja casa. Pero sorpresa, sorpresa. Después de 10 años de estar vacía, le hacían falta algunas cosas. Y vinimos a comprar. Oh, por supuesto. Bueno, los dejamos acomodarse. Debe ser agradable estar de vuelta en casa. Agradable no es la palabra adecuada. Oh, claro. Me imagino que estar ahí es complicado. Esta gente tiene serios problemas, ¿eh? De socialización. Bueno, no te quito más el tiempo. Estaré aquí por si necesitas algo. Hola, ¿se encuentra Tessa? La esposa no está en este momento, pero estoy seguro que vendrá más tarde. ¿La esposa? ¿Es tu mujer? Ok, necesitamos velas y limpiador multiusos. Y botanas y bebidas. ¿En qué momento necesitas velas? ¡Hostia puta! No traigo mi teléfono. Y puedes buscar esto en Google más tarde. Es una broma, Allison. Los viejos pescadores no compartirían este tipo de información valiosa en Internet. Michael, ¿quieres que lleve jarabe de abedul para ti? ¿Acaso es una indirecta para que les prepare mis famosos hot cakes? Uy, me descubriste. ¿Hot cakes? Veamos. ¿Pancakes? Uñas frescas, pastel de chispas de chocolate. Velas sencillas, está bien. Si no, vamos a poner a pijos ahí con velas aromáticas, por favor, ¿eh? ¿Velas aromáticas y qué más necesitábamos? ¿Qué nos hace falta conseguir? No encuentro las cosas de limpieza. Yo tampoco he decidido qué botanas quiero. Tranquilo, no pasa nada. ¿Qué son botanas? ¡Uy! Oye, Tyler, ¿recuerdas al rey Trucha? Sí, necesito este muñeco en mi vida. Tom ya lo habría jubilado. ¿Es broma? Siempre le dice a los clientes que ganó el derbi de truchas. ¡Pesaba 12 libras! Ah, vale, Michael es este. Hostia, el tendero. ¡Pesaba 12 libras! ¡Hijos de puta! No sé qué ver. Sí, es una estafa total, pero los turistas lo aman. 30 pavos, 30 pavos por sirope de arce. O de abedul, o lo que sea. ¿Cuándo te dieron esa nueva placa de California? ¿Recuerdas a esa pareja que vino al pueblo el verano pasado? Con la camioneta muy en onda. ¿Te mandaron su placa? Les confiscaron la camioneta. Usé mis influencias para liberarla. ¿Y por usar influencias te refieres a que le diste un descuento a Eddie en esas nuevas botas? Tengo amigos en buenos puestos. Joder. Uy, Michael. Así que el inventario, ¿eh? Ay, sí. Mi cerebro no funciona en este momento. Como sea, ¿cómo va la compra compulsiva? ¿Ya encontraste algo que necesites? Te lo hice un desastre. No sé quién arregló todos los estantes hoy, pero son un desastre. ¿Me estás atacando, Ronan? Tengo que recordarte el gran desastre con las hojas de cálculo en 2014. No se habla de eso. Solamente cometí un pequeño error.
que pudo haber terminado en la tienda ordenando 10 mil dólares en puros tampones. Me salvaste la vida cuando te diste cuenta. ¿En qué momento la lías en un Excel para pedir 10 mil dólares en tampones? ¿Cómo va tu día? Encontramos algunas cosas en la habitación de Marianne que nos desconcertaron mucho. ¿Quieres hablar sobre eso? Sí, pero... Pero es Karen, o sea, ¿todo el mundo sabe que intentó matarles? Sí, todo el mundo lo sabe, o sea, lo investigó la policía. Y el informe policial es eso. El chico fue por homicidio, por fin. Bueno, aquí estaré por si me necesitas. Y por eso fue a un centro de menores, pero bueno, que se supone que... Que eso fue la investigación. La madre cogió una escopeta, fue a intentar matarles y Tyler le pegó un tiro con un revólver. Defensa propia. Utilizarlos es una desafortunada forma de pasar la tarde. Pero me llevaré el fuerte. Me llevo el fuerte, pues adelante. ¿Tú escribiste eso? Qué lindo, pero no. Es de esta cursi película, el musical con Idris Elba. No la vi. Puedes no verla. A menos que quieras babear por Idris Elba durante todo. Tyler, ¿quieres agua, refresco, jugo? Lo que quieras, no soy quisquilloso. Ojalá alguno sonara bien. Esto tiene pinta de agua con gas terribilísima. Vamos a por el clásico de naranja. ¿Está bien? Sí. Un clásico, no falla. Creo que ya está, ¿no? Esa calabaza es enorme. ¿No estás buscando un mayor control de armas? Mi plataforma busca reglas sensibles, pero las personas de aquí necesitan armas por seguridad. Y como sabes, hacemos una revisión exhaustiva antes de cada venta. ¿Por qué necesitan armas por seguridad? O sea... Hola, Tom. ¿Te puedo ayudar en algo? Ah, vale, estamos en Estados Unidos. No estamos en Canadá, estamos en Estados Unidos. Mira, Alaska. Alaskan. ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo estás? Adiós, joder. A ver, ¿cómo va el negocio? Pero no trabajo yo aquí. Ha habido pocos clientes, pero eso nos dio tiempo para terminar el inventario. Creo que cerraremos temprano. Osos, Sam. No le digas a Tessa, pero apoyo a Butch. Tienes razón. Pero no tienes protección de Sam si Sam no tuviese una puta escopeta. ¿Ya probaste el nuevo chocolate que nos llegó la semana pasada? Oh, no, todavía no. Pensé que no me gustaría. Lo de los osos vale. Pero no está. Que supuestamente hay spray para osos y mierdas de estas. Ocurrirá después, ¿eh? De hecho, para un oso no te vale cualquier rifle, ¿eh? Y de hecho te recomiendan no dispararle a un oso a no ser que estés muy seguro de que lo vas a matar de un puto tiro. Porque seguramente no matas al oso de un tiro. Y antes de que la palme el oso, se va a lanzar sobre ti y te va a destrozar la vida antes de palmarla a él. Que siguen el plan de campaña. Pero esa necesita protección de osos y contra sí mismo. Los pescadores ya se están hartando de cómo son las cosas. Tengo algunas ideas para subir la población de peces, pero también para poner comida en la mesa. Toma unos volantes y ayuda a correr la voz. Si matamos osos, entonces habrá más peces. Y para matar osos necesitamos armas. Genial. Ya está, es un plan infalible. La campaña me tienen muy motivado. El clima ha estado tormentoso, ¿no? Así es. Será un largo invierno. ¿Y qué tal el día libre? Bueno, Tai es... Madre mía, ya empieza el Ragnarok. Del Ondar empezó aquí. La familia es importante. Ok, hablamos luego. Pero yo lo que quería era pagar. ¿Puedes creer que alguna vez Tessa y Tom fueron jóvenes? ¡Escuché eso! Quizá tenga un poco menos de cabello. Hostia, qué melenaza, ¿no? El resto de la generación del 81 de la preparatoria Delos. Ya entendí. Pero ¿por qué no estoy comprando? ¿Por qué no me deja pagar? ¿Puedo robar o cuál es el problema? Sí, ese es el plan. Tal vez empezaré limpiando cubetas de miel. Pero algún día llegaré a Denali. Hablas de Denali como si estuviera cubierto de oro. Es tu sueño, ¿no? Sí. Simplemente no hay lugar como ese en todo el mundo. Es una calabaza verdaderamente enorme.
Vale, que Tyler quiere ser guardabosques. Pues me voy. Quizá debas poner eso en la canasta antes de irnos. No creo. ¿Qué canasta? Que el jefe te atrape robando. ¿Qué? Oh, lo siento. ¿Qué canasta? Pero si yo lo que quiero es pagar. ¿Y no me dejáis pagar? Uy. Uy, que tenemos un recuerdo. Uy. Atlético, elegante y animado. ¿Suena a ti? Lo siento, quizás soy tan guapo que parezco estrella de cine, pero no sé actuar nada. Escribiré sus datos para después de la mudanza. Por favor, déjenme pagar. Hola, Tom. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Por qué no me deja pagar? Me estoy poniendo como muy agresivo, ¿eh? Compra varios productos de limpieza, botanas y bebidas. ¡Ah! Me faltan botanas. ¿Qué coño son botanas? Por eso no me deja pagar. Vale, vale, vale. Me faltan unas botanas. ¿Qué coño son unas botanas? Botanas, botanas, algo que tenga pinta de botanas. Oye, Tyler, ¿dulces o papas fritas? Sabes que tengo gustos dulces. Una bomba de azúcar. Ah, bueno, ya terminamos aquí. ¿Botanas son chucherías, dulces o guarrerías? Pensando que eran un tipo de botas, joder. ¿Eso sería todo? Sí. Gracias, Tom. Hola, Tessa. Es que quería hablar contigo. Hola, Tessa. ¿Cuánto tiempo sin verte? Cielos, pareces una persona muy diferente. Soy yo, con barba. Sí. Hoy estuvimos en la vieja casa. No es cierto, ¿por qué irían ahí? Me sorprende que siga de pie. Hallamos cosas en la habitación de Marianne que nos sorprendieron. ¿De verdad? O la música. Queremos preguntarte sobre ella. Eres la única persona que pudo haber conocido a Marianne mejor que nosotros. No sabría qué decirles. Fue hace una década, chicos. Lo sé, pero necesito preguntar. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez dijo algo sobre que yo fuera hombre? No. Nunca salió el tema. Me enteré tiempo después, al igual que los demás. Obviamente Marianne estaba preocupada. ¿Vale? ¿Es en serio que no te dijo nada? Tu madre era sumamente reservada. No necesitaba a nadie más y lo dejó muy claro. Pero esto era sobre Tyler. Siempre pedía ayuda cuando se trataba de nosotros. Al final no era así. Escuchen, estoy muy ocupada, lo siento. Mi consejo sería que lo olviden. No es tan fácil. Acaba de sonar la silla, roto que flipas, ¿eh? Lo que sucedió esa noche. Nadie puede entender algo así, pero son los designios de Dios. Es lo único que sabemos. Ya me tengo que ir. Muchas gracias. Esta señora está muy nerviosa, ¿eh? Esta señora está muy nerviosa. ¿Por qué dejaste de ser amigas? Te dije que no hablaría. Es como si la hubiera entrenado la CIA. Aquí hay algo raro. Es raro, ¿cierto? Sí, yo también lo sentí. Es como si tuviera algo en la punta de la lengua. Una banderita americana. Sí, yo creo que si compramos una banderita de estas americanas, o la de Alaska, o las dos, y las colgamos en el porche de casa, ¡buah!, la vendemos que flipas la casa. Hey, sí, recuerdo. Sí, mamá. ¿Podemos salir mientras Tessa y tú juegan cartas? Lo lamento, pero creo que hoy no tenemos tiempo para juegos. Así que vámonos. Marianne, ¿puedes venir? Lo siento, Tessa, tengo algo de prisa. Ah, ¿cuál es tu excusa esta vez? ¿Reparaciones para la
represa de los castores? Tessa, mira. No, no quiero escucharla. Quiero hablar contigo, ahora. ¿O necesito empezar a cobrarte las deudas? Lo había olvidado por completo. Lo recuerdo, pero no así. ¿Deudas? Mira, veamos si podemos incorporar mi versión, ¿sí? Su versión, ya empezamos. A ver, yo no tengo información suficiente para elegir un recuerdo, ¿eh? Mamá, ¿podemos salir mientras Tessa y tú juegan cartas? No, hoy no tenemos tiempo para juegos. Marianne, ¿podemos hablar? No, no podemos. Ay, dejen la comida y vámonos, niñas. No, por favor, podemos hablar unos minutos. ¿Ok? Ok, eso lo recordamos distinto. Creo que tiene sentido. Rashomon, ¿sabes? Sea lo que sea, después de eso caminaron al mostrador y luego Marianne le gritó a Tessa. Me acabo de dar cuenta, la versión de Tyler de la madre es como mucho más agresiva que la de Allison. Tessa empezó a sermonear. Entonces, ¿cuál será? Y la versión de Tessa de Allison es mucho más mala que, y la de Tyler es como mucho más buena de Tessa. Y de hecho yo creo que igual tiene que ver influenciado porque dijo que antes Tyler que él siempre había sido el favorito de Tessa. Quiero hablar contigo ahora. ¿O necesito empezar a cobrarte las deudas? No, fue Tessa. Se puso agresivo. Por favor, podemos hablar unos minutos, ¿ok? ¿Escuchas eso? Marianne quería pelear. Quiero hablar contigo. ¿Yo qué recuerdo voy a elegir? Si no tengo información suficiente. Lo único que tenemos es una foto rota. Entonces, ¿cuál será? Porque Ali no lo apuntaron con una escopeta. Sí, a ver, eso puede influenciar bastante en la imagen que tiene sobre una persona. Yo creo que mejor la de Allison, ¿no? O sea, creo que la versión de Tyler está como más distorsionada en este recuerdo. Sabemos que la madre está enfadada con Tessa porque encontramos la foto rota de ellas dos. Vale, encontramos la foto rota de esos dos. Y aparte me quedó ahí el comentario de... Tu madre nos dejó claro que ella no necesitaba a nadie. Yo no sé, algo pasó y la madre como estaba enfadada y yo creo que te se le intentaba ayudar, ¿no? A ver, yo escogería a Ali porque no tiene sentido entonces que Tessa no quiera hablar. Si fuera buena. Sí, ¿verdad? O sea, a mí me... Quiero hablar contigo, ahora. ¿O necesito empezar a cobrarte las deudas? O de Tyler. Por favor, podemos hablar unos minutos, ¿ok? Por favor, podemos entonces hablar unos minutos, ¿ok? Por favor. Claro. Quiero hablar contigo, ahora. ¿O necesito empezar a cobrarte las deudas? Quiero hablar contigo, ahora. ¿O necesito empezar a cobrarte las deudas? Entonces, ¿cuál será? Vale, voy a elegir los recuerdos de Allison. Puf. La puta es que no tengo casi nada, ¿eh? Deudas. El Señor instruye a aquellos que ama. Les estás fallando, Marianne. Júzgame todo lo que quieras, pero no escupas ese odio cerca de las niñas. ¿Escupir odio? Estoy intentando ser tu amiga. Necesitan una mano firme que las oriente y tú. No es cierto. ¿En verdad crees que estás siendo mi amiga ahora mismo? ¿Hablas de mis hijas de esa forma? Sí, quizá te cueste creerlo, pero las amigas no solo son bancos, Marianne. ¿De verdad quieres hablar de esto? Bien, vamos a la oficina.
Vuelvo enseguida, niñas. Quédense adentro, ¿de acuerdo? Uy, ¿sería esta la que le dio el folleto de... ¿Sería esta la que le dio el folleto de Cristiano? De Campamento Cristiano. Ojalá me lo hubieras confiado. De verdad no creo que Tessa fuera tan dura. No la conoces. Pero no importa quién empezó el pleito, cuando entraron a la oficina se pusieron intensas. ¿Intensitas? ¿Por qué crees que estaban peleando? ¿Por mí? No lo sé. Era imposible escuchar con la música. Pero Tai, ahora sabemos que nos mentía en la cara. Preguntémosle. En plan mafioso, ¿vale? Entro, cierro la puerta. Hola, ¿qué pasa? Bajo las cortinas y empieza la paliza, ¿no? Del interrogatorio. ¿Te puedo ayudar con algo? Solo de compras. No, solo vine por unas cosas para la casa. Oh, está bien. ¿Tu hermano necesita productos para afeitarse? Tenemos algunos en oferta. Creo que tiene todo, pero gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, avísame si se te está acabando algo que necesitas. ¿Y qué haces ahí? Ah, solo el inventario. Tengo suerte de tener el día libre, ¿no? Sí, qué bueno. Y la pregunta es, ¿qué estás planeando? Si es una super superchoso, ¿qué estás planeando, ¿Qué tramas? Anteriormente dijiste que Marianne se guardaba todo, pero tuvieron una discusión unos meses antes de que ella muriera, ¿no es así? Peleábamos todo el tiempo, así que sé más específica. Esto no fue sobre quién había hecho trampa jugando canasta. Esta fue muy intensa. Se encerraron en la oficina para que no pudiéramos escuchar. Lo siento. Eso fue hace tanto tiempo. Bueno, estaba ocupada con algo. Ok. Te dejaremos en paz. Maldita sea. Creo que sabe más de lo que nos está diciendo. Ay, obvio. Pero no tenemos cómo sacarle las cosas y ni siquiera sabemos qué decir. Sí. Si pudiéramos decirle de qué se trataba, no tendría ninguna excusa. Claro, pero ¿cómo hacemos eso? La música estaba muy fuerte como para descifrar lo que decían. Marianne y Tessa estaban obsesionadas con esa canción. La ponían todo el tiempo. ¿Qué estás pensando? Tenemos estas visiones cuando vemos o escuchamos algo con mucha carga emocional. Quizá escucharla nos provoque algo. Dios, es que no puedo levantar los brazos. Me duelen los tríceps. No podemos volver con ella con la información a medias. Hay que ir a hablar con Tom. Asegurarnos de tener un caso verdaderamente sólido. Ok. Veamos si podemos descubrir qué canción era. Vale, así que tenemos... Esta señora estaba tramando algo, hay que descubrir el qué. En fin, Chorbis, hasta aquí el streaming de hoy. Espero que os haya gustado. Bueno, el streaming de hoy, el streaming de esta mañana. Nos vemos esta noche estrenando el juego. Empezaremos Plague Tale of Innocence, creo que lo he dicho bien. Un juego sobre dos hermanos durante la peste negra. Espero que os guste, bastante emocionado. De vez en cuando por las mañanas, cuando tenga libre, seguiremos con Tell Me Why. El Tell Me Why, la verdad es que lo pienso llevar bastante tranquis. Vale, no será un horario fijo, o sea, igual hasta dentro de dos días o hasta la semana que viene no volvemos a streamear Tell Me Why, va a ser muy de relax, pero mantendremos el horario de por las tardes, ¿de acuerdo? Doble stream, mine, he puesto el calendario en Twitter y en Discord, ¿de acuerdo? Los mañaneros van a ser totalmente opcionales, hoy tenía algo de tiempo y dije, vamos a hacerlo, why not. Y los juegos que vamos a traer son, por las mañanas, si tengo tiempo libre o si me apetece, Tell Me Why, y luego mantendremos el horario de siempre, que será con Plague Tale of Innocence, ¿vale? Y Carry On, ¿de acuerdo? Son dos juegos, el Plague no, pero Tell Me Why ya sabéis que salió este año y estuvo nominado a los Game Awards, de hecho recibió un premio, y Carry On no recibió ningún premio, pero estuvo también nominado a los Game Awards. Sí, vamos a probar. Aparte, Carrión es un juego muy cortito. De hecho, lo puse el lunes y martes y yo creo que entre el lunes y martes nos terminamos Carrión. Así que nada, Chorbis, lo he dicho. Muchísimas gracias por estar ahí. Os veo esta noche tarde. Muchísimas gracias y hasta después. Chao, chao.